Tras una denuncia mediática en la que profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acusaron al director de esta institución, Alejandro Larios Trujillo, de supuestamente amenazarlos de muerte para que aprobaran a los estudiantes, ante ello el rector Medardo Serna González señaló que se lleva a cabo una investigación del asunto, la cual se sustentará en pruebas y no en dichos. Para saber qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, por qué las partes no están actuando en los términos que marca nuestra norma. Y es una investigación, por supuesto, que va a estar sustentada en el acercamiento, en la transparencia, a ser muy serios y exigentes en hacer los planteamientos con base en evidencias, no con base en dichos, con base en documentos. Serna González cuestionó que las acusaciones se hayan realizado en los medios de comunicación antes que resolver el supuesto problema al interior de la máxima casa de estudios de la entidad. Todos los universitarios dentro de casa tenemos las instancias necesarias para que casos tan graves como los que aquí parece puedan tratarse en primer lugar en casa. Nos llama mucho la atención que no se hayan tratado en casa primero, que hayan salido a la luz pública, cuando aquí tenemos una buena cantidad de instancias para tratarlos internamente y darles el seguimiento correspondiente. Pese a la gravedad del asunto, el rector Nicolaita señaló que no dará un posicionamiento al respecto hasta que no cuente con las versiones de los implicados en el problema. Yo no puedo hacer ningún otro pronunciamiento hasta que no tengamos por escrito el posicionamiento de los implicados. No lo conocemos. Yo no puedo hablar en términos de dichos, en términos de versiones, en términos de lo que algunos entendieron que pasó. Cabe señalar que fue el viernes de la semana pasada cuando trascendieron estas acusaciones en contra del director de la facultad tras una reunión de profesores sindicalizados que se llevó a cabo en tal dependencia Nicolaita.